¿Qué vale, raza? Pues aquí andamos yendo para las montañas esas de Montelimón, las Catalinas. Venimos del ranchito y hoy nos acompaña mi carnal, Salón Survival. ¿Qué onda, chamacana? Aquí andamos. Colgando. No mire eso. Sí. Luego está mi primo, camarógrafo, mira. Profesional ahí. Tan profesional que hizo que un tecolote se posara para tomar fotos. Sí. Y nuestro tío que nos traía a estos lugares. Buenos días. Recordando nuestra niñez aquí con el tío que nos traía por todos estos caminos aquí. Y... cierto. Y bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos y ahí nos vemos. ¿Qué encontramos, profe? Encontramos un tecolote, como lo conocen en México, un búho. Muchos lo conocen como lechuza, no sé qué exactamente sea la diferencia, pero ahí está. Claro, a ver si no se espanta el tecolote. De aquí le voy a grabar, que lo vean. Está guaro ahí. El fotógrafo profesional tomándole fotos. Está Oxy. We don't agarrar esa madre. Stop. There's a backpack right there. Mira, nos andamos yendo y escuchamos una tracatera. Se nos cayó el tambo de gas. Y la comida. Una chamarra aquí. Y nos dimos cuenta que íbamos con la cajuela abierta aquí, mira. ¿No tienes papel de baño? No, yo me lo cabé porque me están... porque aquí encuentro el asiento bueno. No, te voy a quitar los pantalones aquí. Y para que lo iba a usar al revés. Pues si el hoyo está acá, ¿o? No, pero te puedes poner este lado y agarrarte de las piedras ahí. Así. Hey. ¿Para qué? Sí. ¿Le va a calar o qué? Y luego te calzan los brazos, mejor del otro modo. Y luego como se limpia si tiene las dos manos ocupadas. Yeah.
está, mira, ¿no lo ves? Ay, mira, ahí está el hoyo. Right there, you don't see it. Oh, Simón, sí, no, ahí está el hoyo. Bueno, chavales, pues aquí seguimos yendo hacia las islas del cielo. Básicamente que ya estamos subiendo. Estamos en las 4700 pies de altura. La mayoría están en México, Sonora, Chihuahua. Y pues aquí en el sur de Arizona están otras varias montañas. Así que nos van a estar viendo ahí en varias islas del cielo. Es como unos 7000 pies de profundidad. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué andas asustando aquí? Mira, ya. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué andas asustando aquí? Mira, ya. ¡Ah! 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 Pero pues ahí va, chamacones, mira. Ahí luego, que vengamos más preparados y con más tiempo, pues nos metemos hasta el fondo. ¿Qué? ¿Se mete, tío, usted? ¿Hasta el fondo? Ah, entramos un día, güey, pero con todo lo como dice ahí, necesita su equipo. Entonces aquí estamos nosotros. Main leak is at the end. Y luego aquí está esa entrada y yo he entrado hasta la, creo que Penites, aquí a la segunda entrada. Pero la entrada principal es la que se ve ahí arriba. Ese te lleva así. Y no dice ahí si hay víbora. No. Sea más fácil de encontrar y que no haya gente campando, pues la vamos a buscar. Y vamos a seguir con el camino aquí, chamacones. Chévere, la raza, pues acabamos de cruzar un puentecito
y a ver qué encontramos aquí. Se oye algo misterioso. Soy un poquito más fuerte, pero mira el puente de madera.
¿Tiene calor o qué? No, se calienta la cámara y tengo que helar. ¿Qué está viendo caliente? No, está helado. Bueno, chavales, pues aquí nos quedamos tirados en la Cherokee. Andaba fallando, tambaleando, y nos dimos cuenta que no tenía aceite. You broke your camera too, dude.